¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la animación de la lectura. Ustedes recordarán que la lectura es un proceso de solución de problemas. Estos problemas son lo que queremos la información que queremos obtener de los textos. Por tanto, debemos de buscar la manera de que estos textos lleguen a las personas. Cuando las personas están empezando a leer textos grandes, lo importante es que los profesores podamos motivar a los estudiantes para que lean de esta manera los, le los lectores van a descubrir que el lenguaje escrito tiene sentido y van a ver que en las historias hay personajes a los que les pasa algo y que hacen algo. Los diferentes tipos de lectura que podemos realizar son la lúdica y la recreativa, para aprender y estudiar, para adquirir información, para resolver dudas, para construir conocimientos nuevos y para aplicar los conocimientos. El día de hoy vamos a trabajar la lectura lúdica y recreativa que yo creo que debería de llevarse a cabo en todas las edades. Una vez que nosotros vamos leyendo, los alumnos van a ir entendiendo el significado de las cosas y las cosas mismas, su forma y su funcionamiento. Y en el caso de los textos plenamente literarios, van a identificar algunas de las figuras que corresponden al lenguaje figurado. La animación de la lectura es un acto consciente para producir un acercamiento afectivo o intelectual. A un libro concreto de forma que esta experiencia produzca un acercamiento al mundo de los libros como algo divertido. Esto lo dice Carmen Olivares. También podemos decir que la animación a la lectura es una actividad que se propone el acercamiento del niño, del lector, al libro de una forma creativa, lúdica, placentera. Esto lo dice Carmen Domenech. La lectura recreativa entonces tiene como propósito. Incursionar en el mundo de la lectura como una manera de pasar el tiempo en forma atractiva. Permitir al lector soslayar sus emociones y a la larga aprender. Es un excelente medio para reflexionar acerca de los valores. De los modelos que podemos trabajar el día de hoy de la lectura recreativa, vamos a utilizar la dramatización, la sonorización, el desarrollo de la imaginación y la ilustración. ¿Qué debemos considerar antes de iniciar una animación? Podemos difundir el texto por medio de carteles, hacer que los estudiantes se presten entre sí libros o que se apropien de la biblioteca. Con un libro concreto podemos jugar con la portada, ver la recomendación que el propio libro trae y leer algunos fragmentos que nos indiquen por dónde podemos trabajar el libro. Las actividades en torno al libro tienen que ver con... Las, los dibujos, las dramatizaciones, los encuentros con el autor o las exposiciones. Resultan motivadoras por lo que tienen de novedad y porque en muchas ocasiones suponen una ruptura con las, las <coughs> rutinas de la clase. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un buen animador? Debe ser un buen lector, tener la capacidad para darle sonido y sentido a sus sonidos cuando está leyendo el texto. Hay que conocer un poquito de la psicología del estudiante para poder saber cuándo le va a ser atractivo lo que estoy haciendo y cuándo tengo que bajar el ritmo de lo que se, se, se piensa hacer. Hay que conocer la literatura, muchos autores, muchos libros, muchas colecciones. Hay que estudiar cuál es el más adecuado, con qué libro se puede levantar más el ánimo, qué objetivos va a tener esa lectura. ¿Y cuáles son las tareas que debe hacer el animador? Elaborar el material necesario previamente, realizar una evaluación de cada animación para ver cómo funcionó con el grupo y de qué manera el grupo es, logró aprendizaje además de la diversión. Es necesario que olvide su propia lectura del libro y dejar que el otro sea el que lea, es decir, que el otro sea el que interprete lo que está escuchando. Va a crear un clima favorable para la clase de tal manera que todos se sientan a gusto. Siempre que se hace una lectura de animación, se busca utilizar un libro completo. Si se utiliza un fragmento, el fragmento tiene que tener estructura completa. Hay que presentar entonces el título, el autor, el ilustrador, el traductor y la editorial. ¿Por qué hago hincapié en el ilustrador y en el traductor? Sobre todo cuando leemos textos que han sido escritos en otros idiomas, es muy importante saber quién es quien traduce, porque quien traduce interpreta y quien interpreta da un enfoque particular del texto. Después de la lectura del libro hay que poner una apuesta en común donde los niños expresen lo que más les ha gustado del libro de forma tal que ellos puedan identificar cuáles son los tipos textuales que les están llamando la atención. Las animaciones necesitan continuidades y deben convertirse en algo y no deben convertirse en algo aislado. Las animaciones serán más efectivas si cumplen con todas sus condiciones: ser activas, ser voluntarias, participativas, no competitivas, realizarlas en cualquier lugar donde el estudiante se sienta a gusto y los libros elegidos deben de permitir realizar cualquiera de las actividades que se han enunciado. Para la sonorización hay que leer en forma muy expresiva, agregando los efectos de sonido que permiten subrayar y enfatizar el significado mismo. Por ejemplo, si el texto dice que suena el aire, podemos hacer un sonido con hojas de papel de tal manera que parezca que está sonando el aire. El único instrumento empleado propiamente es la voz considerando las cualidades físicas del sonido, la articulación, la duración, el volumen, el tono y el timbre. El objetivo de la sonorización es emplear procedimientos lúdicos para mostrar sensaciones, fuerza de las emociones, describir ambientes, lugares, objetos. Es un medio para ejercitar la imaginación. Se produce una lectura interpretativa en el sentido teatral de la palabra. Cuya finalidad es claramente estética. Los procedimientos para la sonorización son las redundancias de intensidad, de cantidad y de tono y timbre, los contrastes, el uso de las onomatopeyas y las grafofonías. También se puede utilizar la dramatización. La dramatización es propia de los textos que están que cuentan una historia, que están historiados, que tienen una narración, en los cuales aparecen de alguna forma los personajes. Lo importante es entonces que la activación del mensaje produzca la acción de los distintos personajes para que identifiquen el conflicto, el espacio en el que se mueven, el tiempo y el argumento del texto. Otras técnicas propias de la, para la dramatización pueden ser la modificación de las historias cambiar los finales, cambiar las características de los personajes, su sexo, su eh, edad, su participación en la historia, describir los lugares, dibujarlos, cambiarlos, cambiar a los personajes de la edad media a la época actual, de la eco, época actual a la edad media, podemos cambiar la duración de las acciones y de las consecuencias. Evidentemente podemos ilustrar los textos, hacer las maquetas y de alguna manera los estudiantes, incluso los del bachillerato, se entretienen mucho tratando de hacer pequeñas películas con los textos que leen o pequeñas maquetas. Recuerdo una del colegio de bachilleres sobre lubina de Juan Rulfo. En una tabla pusieron tierra, tierra sumamente árida, una plantita por un lado, otra plantita por el otro. Y una iglesia que estaba toda desvencijada. Como ven ustedes, no se requirió demasiado trabajo, pero evidentemente los alumnos estaban comprendiendo Lubina. Espero que tengan un muy buen día.